Buenos días, amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él. Pedirle que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten cada mañana entrar a sus hogares de 7 a 9 de la mañana en este su programa de mañana por el canal 10 de Telenor y recordarles nuestro saludo a todos los que viven fuera del territorio nacional a través de la web telenor.com.do. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Un día fresco otra vez. Qué bueno que está fresco. Y bonito, como siempre, un día soleado. Así es. Espero que así se sostenga durante todo el fin de semana. Bueno, gracias a Dios porque nos permite ver un nuevo día. Hoy 19 de septiembre del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana y gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas hasta Samaná, la provincia del Mármol, las Playas Blancas y las Ballenas Jorobadas. También el Canal 14 que nos abraza con la Novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41 con la Olímpica Ciudad de La Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También al 17 a través de Televiaducto que nos abraza con la provincia de los presidentes, Payat Moca. Al 46 que nos une con todo Santiago, la ciudad de la restauración. Y para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canaán en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Junto a mis compañeros estaremos llevándoles todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en su programa de mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy sigue la incidencia de humedad y inestabilidad que hay en el territorio nacional. También con la presencia de una vaguada en los niveles medios de la estratosfera y los vientos del este-suroeste que están soplando, van a incidir en producciones de campos nubosos que pueden dar como consecuencia, lluvias moderadas a fuertes con ráfagas de viento en ocasiones y tormenta de relámpagos, especialmente en las provincias que están comprendidas en la zona noroeste, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Es por eso que la Oficina Nacional de Meteorología mantiene alerta a esas provincias que están cercanas a lo que es Hato Mayor, El Ceibo, el Gran Santo Domingo, esas provincias por ahí están en alerta por las posibilidades de lluvias, inundaciones de ríos, arroyos y cañadas y deslizamiento de tierra por encontrarse saturados los suelos. Ya saben, en toda esa región de, nuestro país, la región noroeste, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza, las posibilidades de lluvia son altas para el día de hoy. La otra parte estará el cielo de medio nublado o anublado y con posibilidades de lluvias también medianas. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Gracias, Fulvio, por tu informe. Gracias. Eso permite que tengamos una mejor planificación. Sí. Y de eso se trata. Fulvio, inmediatamente, interesante el análisis hecho por Alicia Ortega. Mira. Con respecto al festín con que se maneja la Cancillería Dominicana. Yo quiero agotar algo. La Cancillería en el Concierto de Naciones juegan un papel estelar en la visibilidad o relación que tenga el Estado, para hablarlo, el Estado dominicano, frente a las demás naciones como sujeto de derecho público internacional, porque el Estado, los Estados, son sujetos de derecho público internacional como a lo interno
de cada estado. Por lo tanto, las cancillerías juegan un rol fundamental en la existencia del estado mismo, en las relaciones internacionales y, vuelvo y repito, en el rol como estado en representación de la política del presidente de la República. Así es. Entonces, se ha utilizado como botín, como mecanismo de desmembrar adeptos o miembros de otros partidos, donde allí van a servirse con un salario en dólares, en muchos casos, y en pesos, salarios muy altos. A los que están aquí en pesos. Cuyas funciones ni ellos mismos saben a qué van a la Cancillería. Conocemos de personas que reciben un salario y nunca, nunca en su vida se han topado con un escrito o se han preguntado qué es la Cancillería. Así es. Allí reside o debe residir un individuo de condiciones excepcionales, ético-profesional, más allá de lo político. Aunque es un cargo político y deviene del presidente, este se ha utilizado duplicando, por mucho, el servicio exterior dominicano, que a la sazón poseía una composición que este nuevo ministro, Miguel Vargas Maldonado, le ha servido como plataforma para fortalecer en miembro un partido de lo cual él solo posee la sigla PRD, pero allí no se practica ningún tipo de ideal ni de principios y reniega cada vez más los orígenes de su propio partido, engrampado en el poder disolutorio de los demás partidos a través del clientelismo, populismo y la prebenda. Es eso lo que hay en la Cancillería, la entidad que debe representar al Estado dominicano. Mira, la Cancillería tiene, Francis, 45 embajadas, 87 consulados, y de ellos el programa de Alicia Ortega se encargó de llamar a cada embajada preguntando por trabajadores de esa embajada, y en la mayoría de los casos les daba la información: no, él no está aquí, él vive en Estados Unidos; no, él no está aquí, él vive en República Dominicana. Embajadores que deben de, cancilleres, empleados de la Cancillería que deben de estar en Estados Unidos, están viviendo aquí, que así debieran cualquiera de estar en Suiza, debieran de estar en España, están viviendo aquí, así, pero cual, sueldo que van desde $1,600 a $6,000. Y eso lo paga el Estado Dominicano, eso lo paga el pueblo dominicano. Se dice que por cada escritorio en la Cancillería hay 3 secretarias. Wow. Y hay un consejero, Francis, que gana $90,000, un mensajero. $90,000 gana ese mensajero. Hay que ver qué es lo que trafica, ¿verdad? $90,000 gana ese mensajero. Pues yo le hago la mensajería por 80. Y tiene, Francis, 60 consejeros. ¿Tú sabes quién es el consejero Miguel Vargas? ¿Quién es? El exdiputado Noel Marmolejo de allá, la exdiputada Cándida de aquí también, de Pimentel, son consejeros de Miguel Vargas. Tú te puedes imaginar en el bache que está República Dominicana, de escándalo en escándalo, hasta dónde nos han llevado a nosotros. ¿Tú ves por qué 144 puestos adicionales, rápido. Tú viste que ayer yo toqué el tema de esas relaciones que se de forma introspectiva, de forma inesperada, se hizo con China. Fue Miguel y José Ramón Peralta los que manejan eso. No, pero sacaron a Miguel inmediatamente. ¿Es José Ramón? No, es José Ramón. Lo sacaron. Vamos a escuchar algunas declaraciones para colocarnos en el contexto de lo que está sucediendo en Cancillería.
Muy buenas noches. Parecen no tener fronteras los recursos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que solo el mes pasado destinó más de 268 millones de pesos a tres nóminas de empleados. El 70% de este monto es utilizado en salarios para el personal designado en las embajadas y consulados en el extranjero. Esta noche el informe deja al descubierto que muchos de los nombrados no se reportan a las entidades diplomáticas a las que se suponen pertenecen, a pesar de que cobran sus cheques, además de otros beneficios, algo que parece ser un dolor de cabeza perenne durante décadas. Esto, aparte de las nóminas del ministerio aquí en el país, una que ha aumentado en un 50%, la otra se ha multiplicado unas 18 veces en los últimos dos años. Pero iniciemos en las sedes diplomáticas en el extranjero. En América, Europa, Asia, África y Oceanía. Hay delegaciones dominicanas en los cinco continentes. Son 45 embajadas y 87 consulados, con 1.379 empleados. Solo en el mes de agosto, entre salarios y gastos de representación para el servicio exterior, se gastaron más de 3.8 millones de dólares, lo que equivale a más de 189 millones de pesos. El informe escogió de forma aleatoria alrededor de 20 de estas entidades a fin de confirmar que los agraciados con salarios en dólares cumplen con sus labores. A ritmo de samba iniciamos nuestro recorrido en las sedes de Brasil. Yo me quiero comunicar, por favor, con Isaura Jaquelis. ¿Con quién, Isaura? Isaura Jaquelis. Isaura no trabaja más aquí. Pero ella es consejera de allá, de la Embajada Dominicana en Brasil. Pero só un minuto. No tengo Isaura aquí. ¿Y Edgar Martín? También no. A los pocos minutos, el informe solicita a un empleado que hable español para continuar preguntando por diplomáticos específicos. La señora Soraya Franco. Bueno, la señora Soraya, Cristina, la señora Soraya ya no trabaja más acá. Ella salió de la embajada hace unos meses. Y Julia, bienvenida. Julia, bienvenida. Ese yo no sé ni quién es. José Ernesto Oviedo Landestoy. José Ernesto también trabajó acá en la embajada, pero ya él no sigue acá hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Incluso él está en Santo Domingo. Sígame diciendo los nombres para ver. Edgar Martín Rosario. Ese está en Río de Janeiro, en el consulado en Río de Janeiro. Y Manuel Apolinar Peralta. Ese también está en Río de Janeiro. Estos dos últimos aparecen como consejeros en la embajada en Brasil, ganando $1,600 cada uno. Al llamar al consulado de Río de Janeiro, la sorpresa fue mayor. Acá es consulado de la República Dominicana en Recife, Pernambuco. Debes llamar a la embajada en Brasilia. En el consulado dominicano no hay empleados dominicanos. No, es un consulado honorario. La información difiere con lo establecido por nómina, donde los salarios de 6 empleados en Río de Janeiro ascienden a $8,750. De inmediato retomamos la comunicación con la Embajada Dominicana en la capital brasileña, donde varios de sus funcionarios solo aparecen en papeles. Isaura Jaquelis, clase Brito. No, eso no está aquí ya. Además, Isaura nunca trabajó en esta embajada, si mal no recuerdo. Isaura es una dominicana que vive acá en Brasilia, pero ella no trabaja en la embajada. ¿Y Amanda Nora Cabral? No, eso no sé quién es. Amanda, es una señora, Amanda Nora Cabral. No, primera vez que escucho ese nombre, señora. ¿Y Giovanni Rafael Terrero? Giovanni está en Santo Domingo, en la capital. Pero sí trabaja allá. Me parece que no.
que no trabaja más acá. En el vecino país donde nació el tango, ni con lupa identifican en la Embajada Dominicana de Argentina los nombres de la mayoría de los 22 diplomáticos designados. El señor Franklin Temístocles Rivas. No, no es funcionario acá. Me aparece como ministro consejero. No, debe haber sido hace mucho tiempo, pero ya no es, ese no es funcionario acá. ¿Usted no lo conoce? No. El señor Jorge Miguel Ángel Díez. Tampoco. Me aparece como consejero para enviar la invitación. No es funcionario acá. En esta embajada en Argentina no. No sé si está en otro lado. Francisco José Guillén. Tampoco. Primer secretario. No. Lenny María Margos. No. Primer secretario, me aparece. No es funcionario acá. Ayalibis Clarisa Pimentel. Ya se fue, está en Perú ahora. ¿Hace cuánto tiempo? Está en Perú como desde octubre del año pasado. Fernando Francisco Ramírez. No está aquí. Pero estuvo. Estuvo, pero hace 2 años tal vez. Hace 2 años que no está allá. Mira, yo tengo 15 meses y yo no lo conozco. Giovanna Felicia Vázquez. Tampoco. ¿Ni sabe en qué país está? No la conozco. Quisairis Lobelis Rodríguez. Tampoco está acá. Ni la conoce, o sea, no sabe en qué misión. Esto es, señores, increíble lo que está pasando. Y no pasa nada, ¿eh? Sigue ahí el canciller, siguen ahí los funcionarios. Y tú le preguntas al presidente y te va a decir, mencióneme uno. No, y se persigue la corrupción. Y esto es un país que no hay impunidad. Y esto es un país que los funcionarios deben de responder a su puesto. Y esto es un país que no empaña nada. Y nosotros estamos abiertos a todo el que quiera preguntar o investigar. Mencióneme uno que sea corrupto. No, eso lo tiene el Ejecutivo para formar parte dentro de su plan. Le ayudó en el 16 y le va a ayudar ahora, eso es lo que se pretende. Entonces, estas son las condiciones, cómo se están usando los recursos del Estado. Y mientras tanto, nuestros hospitales no tienen incubadora, nuestros hospitales no tienen ventiladora, nuestros hospitales no tienen ni aspirina. Mientras toda esta cosa pasa, parecemos un país tan rico que se nos sobra el dinero para estar con estas cosas. Ellos dándose la gran vida a través del mundo, Francis, dándose la gran vida. Sin embargo, el pueblo padeciendo las consecuencias con gasolina cara, combustible caro, energía todos los días yéndose y un relajo con la seguridad ciudadana también. Esto aquí pinta gris. Pinta gris porque hace ya un tiempo que todo marcha como de espalda al buen orden, al buen hacer. No basta que uno llame la atención, que uno ponga el granito de arena de lo que debe ser la función pública del servidor público. Pero como dije antes, la Cancillería es un organismo que para los estados miembros del Concierto de Naciones es la encargada de llevar las políticas internacionales del Estado dominicano. Allí debe estar la clase profesional más idónea, aparte de que sean políticos. No puede utilizarse como pivote para acometer todo tipo de tropelía en contra del erario dominicano, en contra del Estado dominicano. Por eso es que nos califican en cero en todas las evaluaciones. Tienen 3 nóminas, Francis. Cuando viene un embajador a República Dominicana, da gusto de cualquier país. Es más, le voy a poner el país más pobre del hemisferio occidental. ¿Cuál es el país más pobre de esta zona? No, Haití. Usted busca y pone ahí un haitiano diplomático y nos callamos todos. ¿Preparado?
da gusto con el respeto, con la diplomacia que utiliza, hasta el comportamiento, que esos morenitos, no para de forma despectiva, sino reconociendo el valor que le da a las cancillerías y los estados, Haití, señores, el país más pobre. Un embajador o un diplomático de Haití vale como por 20 de todos esos carajos que están ganándose unos cuartos y no están haciendo nada para que nuestro país allá, allende los mares, esté por mínimamente bien representado. Mira. Van a cherchar, van a las recepciones que esos países preparan por convicciones de fechas, porque hay que hacer esos cónclaves, esos encuentros diplomáticos. Lo invita a lo que van a comer, a tomar champaña y a privar en gente. Óyeme, Francis, tiene 18 veces ha multiplicado la nómina del exterior. 18 veces. Puerto Rico, que es un pedacito de isla, tiene 60 y pico de gente ahí. Y la mayoría son mujeres. Lo mismo pasa con todas estas que no trabajan, que están en la nómina, que es por hermosura la mayoría de ellas, porque son bonitas. Llegan, ¡pa! Y la nombran con $2,600, con $2,500, con $3,000 mensuales, mientras aquí nos estamos despedazando. 42 encargados provinciales, señores, 34 coordinadores regionales. Tiene la, dime, ¿van a hacer consulado con la batata, con la yuca, en los intercambios que se hacen entre las provincias? 217 Ay, empleados contratados, 48 asesores, de ellos 16 nuevos. Y 45, señores, sinceramente, uno no encuentra qué decir. Uno trata de explicar, uno trata de entender, y simplemente lo que se ve son mafias por donde quiera. Mafias, eso es lo que están haciendo, negociando con nuestro país, utilizando esas embajadas para mafia. Es por eso que el país no crece. Crece solamente en las deudas, pero en las exportaciones, que debe de crecer, no crece, porque no hay un real intercambio. No hay esa venta del país en las cosas que nosotros podemos producir y darle al mundo, porque todo se va en robo, porque esto es robo, esto es robar. Una persona que gane y no trabaje, eso es robo. Y un canciller que vaya ahí solamente para mantener su equipo, para mantener su gente y fortalecer su estructura política, porque sin eso no es nada, tiene más de un 80% de rechazo, más de un 90% de rechazo. Sin eso no es nada, simplemente eso es corrupción. Y lo sabe el mismo presidente de la República. Y como él, hay otros también, y lo sabe el presidente de la República. Entonces, eso es como un contubernio entre todos ellos para mantener este país esclavo, esclavo en conocimiento, esclavo en desarrollos reales, maltratando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros ancianos, porque no se le dan las condiciones necesarias para una vida digna. El índice de desarrollo humano no hay forma de desarrollarlo en República Dominicana. Cada día estamos más para atrás en servicios básicos. 20 años predicándonos a nosotros que van a solucionar la energía y no lo solucionan. 20 años predicándonos que van a solucionar la vivienda y no la solucionan. 20 años predicándonos que van a solucionar la salud y no la solucionan. 20 años predicándonos que van a solucionar la educación y no la solucionan. Y ahora el ministro de Educación también va para la presidencia a usar los fondos del Estado, porque no va a usar lo de él. Él no tiene. Esto es un país de relajo. Y nosotros tan en serio que lo hemos tomado. La Cancillería. Yo creo que la Cancillería debe ser volteada. Y cosa que no sucederá, porque ese es uno de los mecanismos políticos más poderosos que ha encontrado Danilo Medina y su grupo. Y su grupo para cometer todo tipo de obscenidades políticas. Porque son obscenidades políticas lo que se está haciendo ahora mismo. Aquí no se había visto cosas iguales en manos de políticos.
Y aquel PECA no hace nada. No, hombre. Y aquel procurador no hace nada. Así vamos iniciando. No hace nada. En de mañana y dejándole estas reflexiones o estos pensamientos para que usted saque su propio pensamiento de estos casos. Si vale la pena favorecerlos y darle la oportunidad de que sigan utilizando una cancillería que es el órgano fundamental para las relaciones internacionales y colocar a nuestro terruño querido en mejores condiciones. Así bueno, iniciamos. Ustedes nos perdonan que a veces uno se exacerba el ánimo, pero uno se siente impotente ante tantas cosas que pasan en un país que le hace falta tantos recursos para desarrollar a su país. Esto es De Mañana. En breve volvemos con más contenido. Ellos prefieren nuestro servicio. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, por el buen trato y servicio, como si fuéramos familia. Pero lo más importante, vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito. Por la gran variedad de montura y los precios súper bajitos. Además, puedo traer mi seguro Senasa o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura. Porque con mi vista yo no invento. Aquí están los mejores equipos y mejores médicos. Si esta no fuera la mejor óptica, no se la recomiendo. Óptica Máxima Visión. Lentes de marca y de prestigio al mejor precio. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mig.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ofertazo de septiembre del Supermercado Por Venir. Nuevo cereal azucarado Quality Flakes, 99 pesos. Sardinas Star Pearl, 19 pesos. Huevos del País, 20 unidades, 95 pesos. Arroz Extra Max, 10 libras, 199 pesos. Litro de leche La Vaquita, 45 pesos. Galón de cloro Very Clean, 59 pesos. Ofertazo de septiembre del Supermercado Por Venir. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia
y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236. Agua Randy Light, la número uno en calidad. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperables en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banchi no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Eso, hoy es 19, miércoles 19. A un día de la conmemoración de la celebración, celebración del 240 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. Y todo esto apunta a que debemos de hacer un análisis de qué hemos hecho, hacia dónde vamos, qué queremos como ciudad para poderlo... Bueno, hay algo que se está ventilando, qué queremos con la ciudad, y es declarar provincia ecoturística. Pero tengo entendido que ya en el Congreso cursó un proyecto del diputado Juan Comprés. Sí, sí, sí. Pero yo me pregunto, ¿basta con que se declare cuando aquí no tenemos una cultura de quienes vivimos aquí ecoturística? Porque solamente basta con ver lo que está sucediendo por allá arriba, que se creen que se puede convertir esto en un jarabacoa, como han dicho. Pero tenemos la conciencia para convivir y cohabitar con el medio ambiente. No nos recordamos de Quitespuela, que está ahí. La hemos abandonado y, por el contrario, nos hemos puesto a pelear con Quitespuela por querer explotar su zona de amortiguamiento, que es una atrocidad. Eso es dañar. ¿Cómo? Yo me pregunto. A esta fecha, la parte empresarial se está desarrollando hacia los servicios. La parte agrícola, al cacao, al arroz, la ganadería. Ahora falta desarrollar la parte ecoturística. Bueno, pero están limitando, al comercio, porque no quieren que hagan un proyecto avícola que debe estar en el campo. No. Aquí en la ciudad, si no se pone. Y se dice que hay muchas trabas también en el desarrollo del comercio. Pero ya se escucha la música de las noticias. La música de Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Presente. Presente, hermano. Dios la gracia. Presente. Y Fulvio. Aquí estoy indignado y desesperado por escuchar tu noticia. Fulvio, indignado estoy yo, y más a esta hora de la mañana. Lo que me da la fuerza es saber contar el contar que tenemos nuestros amigos televidentes en el frente, pero lo que veremos a continuación, sin yo ser venezolano, hasta yo me siento indignado. Miren la burla de Nicolás Maduro, señores. Observen esto. Mírenlo ahí, miren el chef. Miren qué ritual del chef. Ah, pero ese es un chef muy famoso. Mira Francis. Mira esa carnita deliciosa. Y mira a Maduro, míralo ahí. Se quita sus lentes con su habano, se coloca los lentes de nuevo. Y observa un obsequio ya, ¿verdad?, de unos suéter, ahí está, y con bandeja y todo personalizada, Nicolás Maduro. Mírenlo ahí, Francis. Bueno. Banquete de Nicolás Maduro en Turquía ha indignado a los venezolanos. Ustedes observaron cómo el chef, el ritual que este hombre, el ritmo de pasito, de bailando, mírenlo ahí, Francis, mira. Mira Fulvio. Eso es un chef internacional que estuvo aquí en el país recientemente.
¿Viste el ritmo, Francis? Sí. ¿Viste el ritmo del Che? Me gustaría y la carne que está cortando. Observa, Francis, observa. Mira, mira. Ah, y ahí viene con el ritmo, mira. ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! Bueno, señores. Es un espectáculo. Es un espectáculo totalmente. Vamos a ver, Francis. Vamos a ver. Entonces, escuchemos parte de lo que aconteció cuando Nicolás Maduro estuvo degustando de ese banquete que ha indignado a los venezolanos. Adelante. Como la sal, mira. Señores, es prácticamente un chef exótico, Chef Francis, ¿verdad? Ahí está con sus movimientos, mírenlo ahí. Y Nicolás Maduro fue la figura central. Vamos a escuchar, porque esto, como les repito, ha creado una indignación. ¿Qué dice Nicolás Maduro? Adelante. Hicimos una visita al centro histórico de Estambul y atendimos una invitación para compartir en un restaurante. Ha sido muy famosa. Le mando un saludo desde aquí a nuestro amigo Nurrek. Nurrek, camarada, pronto vuelvo a Estambul para que nos volvamos a ver. Pronto vuelvo a Estambul. Y a pesar de las indignaciones, le manda un saludo al chef y le dice, pronto volveré para allá. O sea, nadie me para, yo haré lo que yo quiera. Nicolás Maduro, señores. Miren, vamos al ámbito nacional. Tema del momento, ya lo presentábamos gracias al informe con Alicia Ortega, ¿verdad? Lo que ha creado la investigación en torno a la nómina de la Cancillería de la República Dominicana. Vamos a escuchar entonces declaraciones de diputados quienes piden investiguen esta nómina también. Adelante. A poder, presidente, a la Comisión del Ministerio Público, conjuntamente con la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, para que se haga una investigación seria, precisa y concordante, porque el país hoy quiere más respuesta del gobierno. Hay una ley de función pública a la que hay que someterse en función de eso. El Ministerio de Administración Pública es que debe atender esa denuncia. Que están llamando y que no cumplen con su labor, yo creo que se le estaría haciendo un flaco servicio a la nación. Eso es una práctica que se viene realizando de antaños en República Dominicana. Yo particularmente estoy totalmente en contra de esas botellas que dicen que hay. Ahí están las declaraciones de esos diputados, repito, quienes piden también sean investigadas esas botellas, porque son botellas hasta el momento, señores. ¡Ay, cuánto dinero, caramba, que necesitan los pobres! Miren, más adelante estaremos escuchando, ¿verdad? También ya ustedes podrán observarlo, cómo responde, reacciona Miguel Vargas ante todo esto, ante ese escándalo de corrupción. La ADP visita el obispo de San Francisco de Macorís en busca de mediación ante el Ministerio de Educación. Ahí está la visita realizada a Fausto Ramón Mejía Vallejo por parte de las seccionales ADP, Hermanas Mirabal y Provincia Duarte. Escuchemos. Primero, la gratitud por la forma de dirigir el obispado. Y en el segundo lugar, que nosotros quisiéramos que uno sirva, si se quiere, como el mediador, el intermediario y con las autoridades.
Ahí está el encuentro. Ojalá y que el obispo pueda servir de mediador como ellos han buscado. Exigen servicio de agua potable en la tercera etapa del sector Espínola. Mediante una rueda de prensa a la tercera etapa, a través de la Junta de Vecinos San José, exigen, San Miguel mejor dicho, exigen el agua potable. Adelante. Ahí vemos las imágenes de lo que fue este encuentro en el día de ayer en la tercera etapa del sector Espínola, acto celebrado en el Centro Comunal San Miguel de esa localidad aquí en San Francisco de Macorís. Terrible más es la situación en el sector 27 de febrero, específicamente en la calle P, donde denuncian que el agua se está mezclando con las heces fecales. Terrible la situación, ¿eh? Escuchemos. Que vengan a arreglar eso, esta situación, que todo está tapado. Ya la caca está saliendo por arriba. Y esa gente está tapado allá adentro todo. No puede ni moverse. Compra comida y cosas. Ese mal olor. Está todo tapado y no hay agua. Ay. ¿Es cierto que el agua llega contaminada al sector? Sí, está llegando contaminada el agua. Agua negra. Tiene casi un mes que está tapado todo esto por aquí. Y hemos ido a INAPA. Ellos han venido a resolver. Lo que pasa es que el camión que hace falta y no han podido mandarlo a buscar, porque nada más hay dos camiones en este país para el agua negra, para tapar el agua negra. Pero aquí tenemos un mes, todavía no ha podido venir porque está en la capital todavía. Adiós, que tenemos las calles todas, ya usted sabe que tengamos que bañarnos de noche, tengamos que bañarnos de noche afuera, porque el registro está todo lleno. Te oye. Nosotros fuimos a INAPA ayer y volvimos hoy. Queremos ver si nos arreglan este problema, porque ya usted sabe que no es fácil. Pero debe de ser de manera urgente esto, porque una situación, mire, inhumana. ¿Cómo es posible que el agua de consumo, el agua potable en ese sector, les repito, esté llegando mezclada con esas fecales? Ni los animales, caramba. INAPA, urgente solucionar eso, urgente. Grupo Campesinos piquetea la oficina del IAD, Instituto Agrario Dominicano, aquí en San Francisco de Macorís, buscando un asentamiento agrario. Escuchemos. Bueno, la Asociación de Campesinos Sin Tierra San Juan Bautista está solicitando del presidente Danilo Medina y del gobernador provincial de Duarte, Juan Antiguo Javier, la puesta en ejecución de un asentamiento agrario en San Francisco de Macorís. Aquí hay miles y miles de tareas de tierra del Estado Dominicano. Aquí hay la injusticia más grande que hay en la República Dominicana está en el problema de la distribución de la tierra. Y el Estado Dominicano lo que tiene es un negocio, que ustedes han oído las últimas noticias, aquí se vende en barrio entero, aquí se vende la tierra de SEA a 15 pesos el metro, a personeros del gobierno. Y aquí se querían robar la Bahía de las Águilas. La que representaba el que representaba la institución inmobiliaria de Santo Domingo está involucrada en un gran fraude vendiendo tierra. Pues ahí están las declaraciones de esos campesinos, San Juan Bautista, Asociación de Campesinos Sin Tierra, exigiendo un asentamiento agrario. Vamos a ver ahora sí. ¿Qué responde, qué dice Miguel Vargas Maldonado ante este escándalo que se ha creado luego del trabajo realizado por la periodista Lisa Ortega a través del informe Corrupción en la Cancillería de la República? Escuchemos a Miguel Vargas. Adelante. Eso no es así. Lo que pasa es que hay situaciones que hemos venido corrigiendo y evidentemente una muestra de ello es que hoy hay 127 funcionarios menos del Servicio Exterior que ya no están en nómina de Cancillería. Todos los nombramientos que se han hecho, eso no es así. De lo que pasa es que hay situaciones que hemos venido corrigiendo y evidentemente una muestra de ello es que hoy hay 127 funcionarios menos del Servicio Exterior que ya no están en nómina de Cancillería. Todos los nombramientos que se han hecho del 2016 a la fecha, tiene que ver con
sustituciones o nombramientos de plazas, nuevas áreas, conforme a la nueva ley orgánica que establece la ley 630-16, que establece una nueva ampliación y modificación de la estructura orgánica de la Cancillería. ¡A poder, presidente! Está la justificación por parte del Canciller de la República. Respuestas no muy contundentes, pero señores, ya ustedes ven la reacción que esto ha creado inmediatamente. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos al teléfono en pantalla para servicio a domicilio. 100% purificada. Agua Randy Light, tan dominicana como tú. Qué bueno. Bendiciones. No hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros, por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Hermanos del alma, Francis Fulvio, adiós. Adiós, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por tu informe de noticias. Ya vimos a Maduro, que parece ser que la vida hay que tomarla variada. Tiene problemas, estaba muy distendido y prometió regresar a donde el chef, un chef muy famoso que vemos en las redes sociales, su particular forma de los cortes de la carne, y es un chef turco, ¿verdad? Sí, es un chef turco, Salbay, es el nombre de él, muy famoso en el mundo, pero lo que hay que conocer es el costo para tú tener vajillas personalizadas, pañoletas personalizadas, las atenciones de uno de los chefs más famosos del mundo, los cortes de carne más famosos del mundo, degustar los puros más caros del mundo, los vinos más caros, y también toda la comitiva que anda con él. Lo que eso le está costando al pueblo venezolano. Cuando el país de Venezuela se muere de hambre, cuando el país de Venezuela se ha visto en la necesidad ahora mismo de una comida al día, la mayoría de las personas, señores, un país rico, donde un sueldo lo que cuesta son 3 saldinas, un sueldo al mes. Eso es algo inverosímil, es algo terrible, y este contraste, por eso se ha visto como una burla tan fuerte, Francis, sí. A nivel del mundo. Se ha visto como un bochorno ante la realidad que están pasando nuestros hermanos venezolanos allá, en su país, en su patria, un país que es inmensamente rico en recursos, y Maduro lo ha llevado a hacer la calamidad del mundo. Donde más hambre hay, es el tercer país donde más hambre hay en el hemisferio en estos momentos. Sí. Y desnutrición. Así. Bueno. Y como habíamos dicho y habíamos comentado, esto de la Cancillería tiene que llamar poderosamente la atención para que se den cuenta también la clase política local. Cuando uno de los políticos decide salir del PRM o de otro partido a juntarse con Miguel, ¿a qué es que van? ¿A qué es que van a ser parte de esa nómina? Ahorita dicen que no hay prueba, Francis. A ser parte de esa nómina. Por eso me preocupó la salida de un líder local de mucha data que no tenía razón para irse, porque a él nadie lo... Que yo sepa, en su partido, y lo que se vio es que la renovación, y debió de ser parte de ese proceso de renovación para darle oportunidad a otro bajo el auspicio de él. Abandonar y dejar solo evidencia que fueron a buscar un botín. Ojalá que le hagan caso. Ojalá que el informe de Alicia produzca los efectos que debe producir todo informe de esta naturaleza. Ahorita dice Petca que no tiene recursos
para poder investigar. Ahorita dice la Cámara de Cuentas que no tiene fondo para hacer una auditoría, y se sigue la francachela, se sigue la fiesta en la Cancillería, como hay botellas también en las direcciones, en los distintos ministerios, por miles, por millones, porque ya se estudiaron. Eso le cuesta al país 90 mil millones de pesos en el año. Yo insto a los jóvenes que les gusta la comunicación, que les gusta el derecho o les gusta otra carrera y que ya han concluido o están en vía de concluir, que se interesen por el servicio exterior. Las vivencias y las oportunidades que se dan, no de estas, a trabajar por el país como verdaderos diplomáticos. Recordando mis momentos en la Universidad Católica Nordestana cuando se formaban los jóvenes para los modelos de Naciones Unidas, es eso lo que se busca. Que lejos de ir a repartirse el pastel, vayan a trabajar por el bien de su país y por el bien de la humanidad. Pero aquí todo es chercha y fiesta. Bueno, por otra parte, Francis, aquí tenemos en la calle 27 con calle C, con la calle P, lleno de heces fecales, lleno de caca, por no decir la otra, ¿verdad? Lleno de la cosa esa. Meses tiene. Descremento humano. Descremento humano, lleno. Tienen que irse a bañar afuera a la calle de noche, porque está lleno todo. Pues mira, eso me va a dar a mí la oportunidad. Miren, miren cómo está eso, señores. Ahí viven seres humanos en todas esas áreas de la 27 con la calle P. Y no hay cómo destapar eso. Y el pobre señor dice que, miren los baños, el pobre señor dice que solamente hay dos camiones en el país para eso. Señor, eso no es así. Hay camiones de eso por donde quiera, hay empresas privadas. Pero tú estás viendo. El problema es que el dinero lo cogen para la Cancillería, lo cogen para otra cosa, se los roban, y por los robos es que estamos así en esas condiciones. Y ustedes también son culpables de lo que está pasando. Pues mire, yo voy a aprovechar esto para irme a la verdad de esto. Somos un municipio que tenemos una deuda social muy larga. Y tercera capital, sin un camión. Pero espérate. De succión, de limpieza de Yo voy de dirigiéndome al ayuntamiento, que no ha asumido su rol de fiscalizador de las obras en el municipio. Pero también estoy llamando la atención a los regidores que tienen la función de dar los permisos o el otorgamiento de uso de suelo y posterior al uso de suelo, la autorización a construcción y de planeamiento urbano, quien es el órgano rector del municipio. Francis, pero ese problema de INAPA. No, es un problema de todos. INAPA no tiene que ver con la parte de construcción que se permite en San Francisco de Macorís levantar cualquier casucha o cualquier casa o cualquier edificio sin que contemple las verdaderas conexiones. Y cuando hay un barrio donde hay un imbornal o donde no hay cloaca, como decimos, se están utilizando mecanismos de pozos sépticos que tampoco nadie lo vigila, Fulvio. Eso es verdad, eso es verdad. Planeamiento urbano y el municipio deben de ponerse ojo visor, que para dar un permiso en condiciones de lo que está viviendo el pueblo, me refiero, no es que paralicemos la construcción, pero darla con conciencia, porque cada vez que se da un permiso para un edificio de 5 plantas, con qué sé yo cuánto apartamento, estamos mandando
a agravar el problema de la ciudad que no tiene un sistema cloacal. Fulvio, tú no te estás entendiendo. Sí, sí, sí. Pero da vergüenza que INAPA no tenga un camión. Pero óyeme una cosa, ese servicio de limpieza de INAPA es porque es deficiente en todos los sectores. INAPA solamente se está convirtiendo aquí en una oficina de recaudación, incluyendo que tiene un sistema de obreros que lo que viven es buscándoselo en la calle. No digo que no vivan, pero lo hacen para solucionar problemas individuales, no de la comunidad, y estancan a la sociedad en esa forma como se ve ahí. ¿Quién ha ido a esos barrios a identificar cuál es el problema? Mira, de aguas residuales y ya, de aguas ya, pluviales ya, o de agua potable. Esa casa no vale potable. Un chile, Francia, esa casa no vale un peso. Culpable ya. Las autoridades que han permitido que esas casas se edifiquen sin los debidos sistemas de registros, Fulvio. Pero eso tiene 30 y 40 años. Francia, eso en la 27. Se agudizó, Fulvio, por falta de supervisión. Lo que debe hacer el ayuntamiento, que fue muy bueno, que a inicio de gestión de Alex, fue limpiar los inbornales. ¿Lo recuerdan? No, 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 eso está permanente, 100% permanente. Todos los días en la calle en eso. Entonces. Y vuelven y lo tapan porque son malos también. ¿Cómo se explica que esté eso así? Porque una cosa. Porque hay conexiones ilegales a espaldas de la autoridad y las autoridades no le están poniendo atención. Es que una cosa es agua pluvial, inbornales, y otra cosa es aguas servidas o aguas residuales. Si hay una casa en construcción, un pendejo de lo que se está pagando para que sea supervisor de obra, debe garantizar, mirar, que el pendejo que está construyendo está construyendo sus desagües, sus registros, y lo está conectando justamente en el servicio que corresponde, Fulvio. Sí, yo te entiendo. Hay una irresponsabilidad. Tú lo que buscas es una salud. Organización. Es una salud preventiva. Claro. Que eso es lo que debe de haber. Pero ya tenemos el problema encima. Pero ¿quién ha ido a buscar el problema? Es lo que te estoy diciendo. Es que hay una falta directa. Ya. Y esto lo vamos a tener que presentar a diario, si es posible, para que los actores, INAPA, ayuntamiento, se pongan en lo que tienen que estar. Sí. Y a la persona responsable de las casas, deben adecuar su servicio para que no tengan esa pobredumbre ahí. Y muchas enfermedades. Muchas y al ayuntamiento, con esta crisis que se puede armar por falta de cloaca en San Francisco de Macorís. La ciudad. Evítenle más problemas, porque cada vez que se da un permiso para edificio, solamente para complacer capitales que no tienen. Entonces, origen muchas veces. Lo que quieren es sacar los cuartos de los bancos y ponerlo en edificio. Pero Francis, también tienen que entender. Ese es un problema. También tienen que entender, Fulvio, que deben de tener ellos la inversión necesaria para hacer su registro. Su planta de tratamiento, que no la quieren hacer, Fulvio, no la prometen y no la hacen. Y no la hacen. Y tienen un ayuntamiento que le da el permiso y no lo supervisa. Vamos a tener esto siempre. Pero, Francis, no se puede detener el crecimiento y las construcciones. Lo que hay es también que hay que poner esta ciudad a los nuevos tiempos. A los nuevos tiempos, pero para eso debe se de haber de que nos paremos y evaluemos bien si tiene mérito o no. O si no, espérese, usted me garantiza. Debe de haber. Usted va a hacer una planta de tratamiento porque usted no tiene cloaca. Ni podemos seguir dañando el agua. Lo que tiene que haber es un sistema cloacal eficiente y moderno. Tenemos una llamada. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días. Señores, ese es el cuento de nunca acabar. Sí. Yo vivía en Toribio y Piantini y tuve que mudarme por ese problema. Toribio Piantini y Toribio Camilo, el agua no sirve, el agua potable ahí no es potable. Pacheco, ¿por qué que le han prometido a ustedes que le van a hacer planta de tratamiento y que tienen todos los servicios y no lo hacen y no hay quien lo supervise?
Oiga, mi hermano, ahí el agua no sirve. A mí se me mezcló el agua de la cloaca. Tú me das la razón, ¿verdad? La cisterna, dos veces. Y fui ahí, nada, pues, señores, ustedes quieren ver las excusas que ellos dan, que ellos no tienen recursos, que están esperando respuesta de la capital. Estas son cosas, oiga, pues, es jugando con la salud del pueblo que están. Bueno, Pacheco, gracias. Por otro lado, Los Espinos, la tercera etapa, no tiene agua potable. En el siglo XXI, no hay agua potable en Los Espinos, ni hay en Huiza. No, ni hay aquí en el 27 de febrero, ni hay en el Netalí. Óyeme. Ni hay en Madeja. Esto está raro. Lo que nos está pasando a nosotros está raro. Señores, no se mueve y continuamos con el contenido de este su programa de mañana. Gracias por estar ahí siempre y espero que este espacio noticioso le haya servido de nutrición mental. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tú eres tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero. República Dominicana lo tiene todo. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo. Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Banco Nacional de las Exportaciones. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Ellos prefieren nuestro servicio. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, por el buen trato y servicio, como si fuéramos familia. Pero lo más importante, vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito. Por la gran variedad de montura y los precios súper bajitos. Además, puedo traer mi seguro Sonar o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura. Porque con mi vista yo no invento. Aquí están los mejores equipos y mejores médicos. Si esta no fuera la mejor óptica, no se la recomiendo. Óptica Máxima Visión. Lentes de marca y de prestigio al mejor precio. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Nueva Cool Malta a 18 pesos la unidad. Paquete de 8 unidades por 129 pesos. Leche Nido Crecimiento 2200 gramos, 1099 pesos. Gratis, dos sobres de leche. Pollo fresco, 52 pesos la libra. Galletas Aviva, 20 unidades, 99 pesos. Queso cheddar y danés Sosúa, 129 pesos la libra. Super oferta fabuloso, 900 gramos más Suavitel por 99 pesos. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. We'll be right back.
En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y si usted quiere tener sus ojos bien cuidados y también verse bien, Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio. En Óptica Máxima Visión tenemos todos los lentes en la calle Castillo, esquina de la Cruz. Ahí usted lo puede conseguir. Todas las monturas que se acomodan a su contorno facial de cualquier color, cristales de primerísima calidad, atenciones exquisitas, profesionales nacionales e internacionales. En Óptica Máxima Visión usted encuentra la solución a sus ojos. En el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanzar en La Juarana les recuerda que no tiene que salir de La Juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Vegetales frescos, del campo a su mesa. Delicatese, electrodoméstico, área de cuidado personal, liquor store, pago de Telenor. Porque allí hay una estafeta. Hay de todo, hay de todo. Allí está también un restaurante, cafetería, todo lo que usted busca en un mismo lugar. Ya no tiene que salir de La Guarana. Supermercado Almanzar, tan nuestro como La Guarana, también le informa que aceptamos tarjeta Solidaridad. Gracias. Llegó a San Francisco de Macorís la solución que usted necesitaba. ¿Necesita vender tu casa, apartamento, local, comercial o solar? Pero ha pasado meses sin lograr el éxito. Ya es tiempo de que esto cambie. Ven a la Feria de la Vivienda RIMAX con auspicio del Banco Popular y agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades de feria, que además incluye la rifa de un carro cero kilómetro Kia Picanto. Llámanos ahora mismo o síguenos en las redes sociales. Vender tu propiedad nunca fue tan fácil. RIMAX Óptimo. Garantía de inversión para toda la vida. Estamos en la Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 108. RIMAX Óptimo llegó a San Francisco y es la empresa inmobiliaria más importante. Francis, señores, a nuestros amigos que siempre están con nosotros, decirle que Raquel hoy está ausente por asunto de una hermana que tiene dos mellizos en su vientre y los mellizos quieren salir antes de tiempo y está ayudándole. Esperamos que, está ahí cuidándola. Que Dios ponga, haga su obra y que todo salga bien. Sí. A nuestra querida compañera Raquel y toda su familia. Bueno, el número que termina 1992 nos había enviado ayer nómina multiplicada con diplomáticos que no ponen un pie en la embajada. Esas noticias ya las estamos pasando del informe de Alicia. Nos mandan un mensaje, programa Me Gusta, mira, hola Francis, muy buen programa el de ustedes, ¿verdad? Me gusta mirar una persona sin estudio, pero no hay que estudiarlo para saber cuándo están tomando por idiota. Danilo Medina está consciente de lo grave de este asunto con China, pero como a él no le importa en absoluto el destino que pueda correr el país, porque a él solo le importa su propio bienestar, que es el de llenarse los bolsillos, y él, sus secuaces, le da igual lo que pueda pasar con la ciudadanía, y como tienen el país secuestrado, ponen un punto y coma. Excúsame, soy un admirador de tu programa. Bueno, eso es un número de Europa, parece. Gracias, estamos conscientes de eso, por eso traímos el tema. Wilson Marcelino, atención, mucha atención, evento del Club Mayorista, Food Fix queda pospuesto para otra fecha. Bueno,
Ya saben, el Club Mayorista no se va a realizar. Altagracia Delgado, de Urbanización Campo Fernández. Los trabajos de drenaje del Campo Fernández están paralizados. ¿Saben cuál es la razón? No la sabemos. No la sabemos, vamos a investigarla. Me gustaría que el ayuntamiento nos diga cuál es la razón. Sí. Yudelka, de Pueblo Nuevo. Buenos días, por favor, felicitar a mi niño Gerald Franco López Vélez, la cual está cumpliendo sus 16 años de edad. ¿El cual? ¿Eh? Es un varón. Parte de su padre. Happy birthday to you. Felicidades a Gerald. Felicidades. Ahí le ponen una abreviatura a Gerald. Felicidades de nuestra parte también. Emilio Gori. Bueno, Emilio nos invita a la conferencia Funciones del Parlacén y sus beneficios para el comercio de la provincia de Duarte. Eso es este miércoles 19 en el Club El Mayorista a las 7:35. Te espero en mi conferencia del Club Mayorista. Muy bien, Emilio, éxito. Trataremos de estar por ahí. Bueno, en esta etapa, Fulvio Ureña tiene la responsabilidad de traernos su tema. De mañana. Gracias, Francis. Mientras tanto, estamos aquí esperando que la moción presentada por Farideh Raful en la Cámara de Diputados, ya 12 veces solicitando que se forme una comisión para que se investigue los contratos de Joao Santana, se puedan hacer. Y los diputados, en su mayoría corrupto al fin, no quieren que se investigue y le echan para atrás, ni siquiera en agenda lo ponen. Mientras tanto, estamos aquí esperando también que aparezca Quirinito, que no aparece. Estamos aquí también esperando la investigación de la mochila de Yomaira Medina, que se investigue, qué va a decir la comisión. Mientras tanto, estamos esperando aquí los casos de Odebrecht y estamos también esperando que el gobierno nos diga de dónde sacó los 336 millones de dólares que tiene desde un fondo especial ahí, yo no sé de dónde, un gobierno quebrado para terminar. Que no le han hecho caso a las recomendaciones de aquella famosa comisión de notables que rindió un informe y que mayormente se cumplió con la ley, mayormente. Ya estaríamos ya en 2.235 millones de dólares, más los 708 que hay de arbitrio. Estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares la planta Punta Catalina. Señores, con ese dinero, bajo la tecnología nueva que tiene esta compañía Tesla de Estados Unidos, con ciudades solares en el sur, se pudo haber solucionado el problema de la energía eléctrica de aquí a 50 años de nuestro país. Qué pena que nos administren así. Qué pena que nos administren de esa manera y usen los recursos de esa manera, sin darle explicación a nadie. Bueno, pero el tema de hoy, mientras esperamos todas esas cosas, es el descalabro de la agricultura dominicana. La República Dominicana tiene cerca de 75 millones de tareas de tierras cultivables. De estas se están trabajando cerca de 25 millones de tareas y unas 4 millones y medio de tareas tienen regío, se usa agua potable. Suficiente tierra para darle seguridad alimentaria a la nación con la que se están trabajando, suficiente para que no haya falta aquí ningún tipo de rubros agrícolas demandado por nuestra población. Sin embargo, en los últimos 4 años se han importado aquí más de 11 mil millones de dólares. Más de 11 mil millones de dólares de productos agrícolas. Aquí se trae lechuga, coliflor, zanahoria, perejil. No, nosotros producimos eso, Fulvio, aquí. Increíble, increíble. Hay
una fiesta y una francachela con las importaciones agrícolas, que eso da miedo. Se Ramón no es fácil. Las importaciones aquí de productos agrícolas tradicionales como el maíz. Aquí no se produce maíz, no se produce soya, no se produce trigo. Aquí, cuando usted va a criar un cerdo o una gallina, esos productos son importados todos. Se ensamblan aquí. Es como un ensamblado que se hace aquí. ¿Y qué decir de los productos lácteos, del queso y la leche que aquí se trae? Por cantidades industriales de toda parte del mundo. Las carnes que aquí se trae. Los mariscos, los pescados que aquí se trae de otros países, teniendo nosotros como parte de una isla, el Mar Caribe en el sur y el gran océano Atlántico en el norte. ¿Tú sabes quién aprovecha las costas dominicanas? Los barcos pesqueros de Noruega, de Irlanda del Norte, de Japón, de Reino Unido, de China, de Reino Unido, de Gran Bretaña, que gracias a Pelegrín Castillo, mientras fue diputado, su lucha fue por lograr que se reconociera como estado archipiélago a República Dominicana, porque hay unos cabos alrededor que les toca, que es parte de las aguas de nuestro territorio, no de aguas internacionales, que es lo que quería Gran Bretaña y Reino Unido. Gracias a Pelegrín Castillo, que fue al Congreso a producir, no aprovecharse, porque nunca utilizó el barrilito. Y hoy tenemos eso. Pero que el valor le da a la Cancillería o el propio Estado y por a, eso, a ese respeto internacional que debe de tener la isla de Santo Domingo. Y por eso aumentamos nuestro territorio a 110 mil kilómetros cuadrados, gracias correcto, a esa iniciativa. Gracias a esa iniciativa. Que ahí está, dice Pelegrín, la mayor riqueza del pueblo dominicano. Ha sido uno de los diputados que más ha producido sí, en materia de leyes para nuestro país. Bien, ese gran océano Raful Atlántico. Raful va como por ahí. Sí, va por ahí, va por va esa trabajando. Línea. Ese gran océano Atlántico que nosotros tenemos ahí es uno de los océanos más ricos del mundo en materia de producción pesquera. Sin embargo, nuestros hoteles, la mayoría de los platos que sirven, esos mariscos vienen de otros países, esos pescados vienen de otros países. Esos cerdos que aquí se crían, esas vacas que aquí se crían, ese maíz viene de Estados Unidos, esa soya viene de Estados Unidos, viene de Argentina, que se puede producir aquí. Se hicieron buenas investigaciones con sorgo también, y todo eso ha quedado en el vacío, todo eso ha quedado por ahí tirado, y las investigaciones simplemente cesaron. De 20 años de gobierno se han propuesto no investigar, no adelantar en asuntos agrícolas. Y ayer, la Asociación de Productores de Constanza dio una nota de prensa, una rueda de prensa dio ayer la Asociación de Productores de Constanza, que yo se la envié a producción, que si pueden poner un poquito, ojalá la pongan. Esos productores de Constanza, en su nota de prensa, lo único que ellos presentaron fue un quiebre total de la producción agrícola en Constanza. Un valle que atrora producía más del 70% de los vegetales que nosotros consumíamos, del ajo que consumíamos, de las cebollas que consumíamos. Hoy, los productores de Constanza hacen una rueda de prensa declarándose en quiebra total. Tienen 1.300 quintales de ajo guardado y el Ministerio de Agricultura no quiere recibírselo. ¿Tú sabes qué ajo Constanza de quién es? Señores. ¿De quién es ajo Constanza? Y hay un empeño, Francis. ¿De quién es ajo Constanza? Yo no sé, yo sufro de amnesia. José Ramón Peralta.
Hay un empeño con tres sacos de ajo de Constanza que cruzan por la frontera de agarrarlo. Agarraron 93 ayer. Y tomarlo preso. 93 sacos. Eso es un ¿cómo tú lo calificas ese contrabando de 93 años? Bueno. Un atentado contra la... Contra la patria, ya. Contra la humanidad, contra el consumo. En cambio aquí el productor, bien. Señores, gracias. Dos o tres ajos que entran por Constanza, que entran por la frontera, lo agarran, son eficientes agarrando ajo. Parece que tienen una orden explícita de algún personaje del gobierno, no me deje pasar un saco de ajo. Sin embargo, sus empresas entran por el puerto multicaudal Caucedo, miles y miles y miles y miles de quintales de ajo, 300 mil quintales de ajo en el año, 250 mil quintales, es negocio mejor que la droga. ¿Por qué? Ese ajo cotizado a los precios internacionales en el mercado bursátil o en los mercados de China sale puesto aquí por chele, tal vez un dólar. Sin embargo, la venta de ese ajo es 200 pesos, la libra, 250 pesos, 230 pesos. La libra de ajo, eso es más rentable que la misma droga. Y Constanza, que sembraba 15 mil tareas de ajos, apenas está sembrando 1.700 tareas de ajo. Y de ese poquito que siembran, no le quieren coger el ajo, porque el precio de producción local es un precio más alto a esos mercados internacionales. Y tienen un propósito marcado en contubernio con toda la mafia que se da alrededor del Ministerio de Agricultura, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y otros entornos para favorecer las importaciones agrícolas, de también entrarle a la cebolla, de también entrarle al arroz, porque son mercados, atención arroceros, son mercados muy apetecidos por el alto consumo nacional de arroz. Estamos en 13 millones de quintales de arroz. 13 o 14 la estadística. Hay unas estadísticas por ahí que se han quedado frenadas y no cuentan toda la gente que entra aquí y los 500 mil turistas fluctuantes que hay aquí que comen arroz también y todos los haitianos que comen arroz. Eso hace tiempo que pasó de los 13 millones de quintales y de los mil y algo del millón y algo de quintales de cebolla y de los 300 mil quintales de ajos. Ya lo hicieron con la habichuela. ¿Quién no come aquí habichuela? Diario. Haga los cálculos, eso es fácil. Una libra de habichuela para 6 personas o media libra, haga los cálculos. Inmediatamente le va a dar los millones de habichuelas que aquí se consume, de quintales. Le entraron a la habichuela al Valle de San Juan. Ahí están todos los productores del Valle de San Juan quebrados. Quebrados. Y ahora le entraron al mercado lácteo para quebrar también a la producción lechera nacional. Esto es tan patético que los productores de cebolla quieren semilla de cebolla y no hay semilla de cebolla. No hay. Los bananeros han perdido el 50% de la inversión que hicieron en el banano. Hay problemas con los mercados internacionales y no encuentran ayuda. Porque los cancilleres y los cónsules y las embajadas están como Maduro, fumando puro, comiendo carne de cortes exquisitos, a ver de Angus, bebiendo vinos exóticos, en vez de estar buscándole soluciones a los productores nacionales.
en los intercambios comerciales internacionales. Y es por eso que nosotros tenemos ese déficit comercial que apenas importamos 1,000 y pico de millones de dólares de productos agrícolas, pero lo que compramos, señores, sobrepasa los 5,000 millones de dólares. Y ahí tenemos cosas que se pueden producir aquí. Ah, no es mejor comprarla, porque eso beneficia a determinada persona, a determinada empresa, que son del entorno del gobierno, que son de la gente que hay que darle esas facilidades. Actualmente los pollos, los polleros, los dueños de granjas, están perdiendo 11 pesos por cada libra de pollo producido en granja. Porque el costo de producción de una libra de pollo en granja es 28 pesos ya. Porque ¿qué productor compite con el precio de los combustibles que tenemos nosotros? ¿Qué productor puede competir con el precio de la energía eléctrica que tenemos nosotros? Y con los impuestos que se le ponen a todas esas barbaridades, a todos esos medicamentos, a todas esas cosas que se compran para producirlo. Pero el consumidor sigue recibiendo la libra de pollo por encima de los 50 pesos, mientras que en granja tienen que darla 17 pesos, perdiendo 11 pesos por libra. Y los productores de huevo están perdiendo un peso por cada unidad de huevo que están vendiendo, de acuerdo al costo de producción que ellos tienen de cada huevo. Están perdiendo un peso. Y esta política que tiene que regirse desde el Ministerio de Agricultura, que hay un hombre ahí sumamente capaz, conocedor, inteligente, que sabe lo que hay que hacer. Pero hay unos controles desde el Estado, desde Palacio, que no es verdad que le van a permitir trabajar. No es verdad que le van a permitir que se salga de esa entramaña, de esa telaraña hecha para beneficiarse entre ellos, a costa del pueblo. Daba pena ver esos productores de Constanza ayer. Cómo se ven desprotegidos. ¿Cómo están los productores de San Juan desprotegidos? ¿Cómo están los productores lácteos y de leche de nuestro país desprotegidos? Y ahorita, cuando llegue el momento de desmonte al arancelario del Derecasta al precio del arroz, a los impuestos del arroz, que es un par de años ya, va a estar a la paridad total, sin encontrarse funcionarios responsables para defender esos precios, defender esos aranceles, para defender esa producción nacional que tiene más de 280 mil empleados directos e indirectos que interactúan en esa gran comercialización del cultivo del arroz. Hay que ver el descalabro que eso va a provocar. Los productores de café de mis montañas, de mis tierras de Quisqueya, desprotegidos totalmente. Vino una enfermedad y se lo comió a todos y no encontró un organismo estatal de investigación y responsable para hacerle frente y contrarrestar esta situación. Y hoy tenemos que importar café de Vietnam y de otros países, para poder degustar un poquito de café. Sinceramente, 10 años de estancamiento en la exportación de productos agrícolas de mi país. 10 años estancado, 10 años que no crece. Ni el mango crece en las exportaciones. Y así hablándome a mí de visita sorpresa. Eso es simplemente un desorden, sustituyendo ministerios que tienen que hacer su trabajo y no lo hacen, porque los recursos los cogen para otra cosa y lo usan
y lo entramañan de tal manera que no llegan al campo. Sigan llenando las ciudades de campesinos, sigan llenando las ciudades de barrio y sigan dejando las tierras fértiles a libre albedrío. Sigan abandonando los campos, que vamos a comer políticos, vamos a degustar políticos en mesas. Bueno, y ojalá y así no sea. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Al darle una recomendación, 50 años la farmacia San Rafael, en agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicio, Farmacia San Rafael te premia en grande. Por cada 1,000 pesos de compra por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguro, recibirás un boleto para participar en la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera, botando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales, Santo Domingo, San Francisco de Macorís. Recuerda, nuestras nuevas sucursales en calle Castillo 187, sector Holguín, y en Guisa, kilómetro 3, carretera Nagua, San Francisco. Sorteo a celebrarse el mes de diciembre 2018. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Regresamos en breve. Mezclas la fragancia de Fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante. ¿Y qué consigues? El nuevo Fabuloso alternativa al cloro. Poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos. Llena tu hogar de alegría. Fabuloso alternativa al cloro. Disponible también en sobre, en tu colmado favorito. La Universidad Católica Nordestana, UNDE, pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el Diplomado Avanzado en Implantología Oral, el cual brindará las herramientas para diagnosticar, planificar, tratar casos ideales y de mediana complejidad. El diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional. 8 meses de duración, con 256 horas de clases teóricas y prácticas, todos los sábados. Inscripciones abiertas. Información 809-588-3505, extensión 2226. Universidad Católica Nordestana. Valoramos tu tiempo. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Nuevo cereal azucarado Quality Flakes, 99 pesos. Sardinas Star Pearl, 19 pesos. Huevos del País, 20 unidades, 95 pesos. Arroz Extra Max, 10 libras, 199 pesos. Litro de leche La Vaquita, 45 pesos. Galón de cloro Very Clean, 59 pesos. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y los
los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Ahorra y gana. Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya saben que Raquel está atendiendo a situaciones familiares y no está con nosotros hoy, pero Dios mediante, esperamos se integre mañana y que toda la situación de salud de su hermana, que espera la dicha de dos bebés, unos mellizas, tenga feliz término y deseamos que se recupere inmediato. Fulvio, mira, hemos abordado temas nacionales, temas que atañe a la política exterior incluso, y que le vamos a seguir dando seguimiento, como ha sido producto de un informe de investigación por Alicia Ortega, el tema de la MINER, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Pero también aquí el tema que tú abordas respecto al atraso que tenemos y cómo se nos confunde con políticas de producción agrícola cuando los productores se declaran en quiebra. Pero antes tenemos una llamada para luego entonces abordar un tema local de San Francisco de Macorís que aconteció ayer con la Policía Municipal y que tendremos declaraciones del alcalde Alex Díaz. Pero antes vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Sí, aló, Francis. Sí. Buenos días. Sí, Francis. Sí, le escuchamos. Sí, Francis. Sí, le escuchamos. Sí, es para felicitar el comentario que el muchacho estaba haciendo, porque yo lo estoy llamando, es Daniel que le habla. Bien, Daniel. Sí, para decirle que lo felicito por ese comentario, que no tiene desperdicio, que eso es una realidad. Aquí la producción se está terminando porque lo que le conviene a ellos son las importaciones. Sí. O sea, que este país no hay esperanza por ese lado. Ay, 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 qué pena. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a usted. Miren, entonces decía que, como decía nuestro amable televidente, que no tiene desperdicio lo que advertía Fulvio acerca de la realidad del campo, y que vimos ahí también a Momón representar los campesinos sin tierra, que también lo han burlado, le han hecho allante. En cambio, el propio Liadé, tengo datos de que hay una división en el terreno de que se ha entregado a una institución, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos ya, mírenlo ahí, eso, y la denuncia que hace Momón en ese instante. Eso viene a cargar más la tensión que tienen los distintos sectores. En el caso del campesino sin tierra, ya ustedes se imaginarán. Qué pena que sucedan estas cosas, pero ya también en el ámbito local tenemos que comentar una acción que cometieran los policías municipales
de San Francisco de Macorís, quienes tienen vocación de policías, pero de policía uniformado de la PN, me refiero Policía Nacional. Función que no es la de un policía municipal, que tiene otra idea, su formación, y que va al ámbito municipal. Ellos parece ser que decidieron continuar con el tema este de la desocupación y de la limpieza, o no limpieza, porque cuando se trata de seres humanos no se limpia, eso no es así. Corrijo. Desalojo. Pero veamos lo que tiene el parte noticioso. Parece ser, Francis, uh-huh, que todavía no está preparado en producción. Vamos a esperar. Tengo entendido que en la organización Netalí Dop hay por ahí una colonia donde viven muchos haitianos. Esta es la vivienda. Esta es la vivienda, sí. Donde lo ocupan unos haitianos quienes... Vamos a escuchar. Irrumpieron la casa, una casa que está... finalizando la construcción, está en términos, ¿cómo te digo? Acabando ya, para uno mudarse en la casa. Ellos van supuestamente detrás de unos haitianos, pero independientemente de sean haitianos, chinos, inglés, nosotros tenemos el derecho de mudar a la gente que uno quiera ahí, ¿tú me entiendes? So, para ellos cruzar esa puerta, debieron de notificarnos nosotros, o simple, ir con una orden de un juez, ¿me entiendes? So, ellos violentaron todos los derechos de uno. Y nosotros vamos a actuar bajo lo que nos ampara, que es la ley, ¿tú me entiendes? Ale tiene una gente que no lo está instruyendo como debe de instruirlo. Lamentablemente están haciendo lo que le da la gana y la cosa no debe de ser así. Eso es lo que yo entiendo. Y todo el que tiene tres dedos de frente sabe que ellos actuaron mal. Bueno, ellos no lo pueden sacar porque esa casa es de nosotros, ¿tú me entiendes? So, lo que nosotros hagamos en esa casa es responsabilidad de nosotros. Y ellos viven ahí porque nosotros lo tenemos ahí. Si nosotros no lo quisiéramos, total, lo sacáramos, ¿tú me entiendes? So, ellos se van a ir, ¿cuándo se van a ir los haitianos? Cuando nosotros nos dé la gana. Lamentablemente la expresión no se ve buena, pero eso es así. Yo en mi casa hago lo que yo quiera. Bueno, miren, señores, no había escuchado una persona tener tanta elocuencia y ser, él es una víctima, esos haitianos son víctimas en este caso. Es totalmente distinto a lo que vivimos anteriormente de la labor de desocupación de espacios públicos en urbanización Caperuza 2 y tercera etapa. Y esto... La verdad es que preocupa, porque ese señor que aparece hablando tiene toda la razón. ¿Eso qué es, Francis? Eso es un corchón que ellos sacaron de la casa y lo quemaron fuera. Y ahí vemos que también causaron daño a la propiedad. Violaron la propiedad en el paso directo de la calle hacia su propiedad. Hicieron daño a bienes muebles y al inmueble mismo. ¿Qué está pasando en San Francisco de Macorís? Pero el alcalde no puede permitir o no puede asumir un rol de policía ni de persecutor sin la debida implementación de procedimiento que indica la ley. ¿Ustedes me recuerdan? Yo favorecí y fui abogado de la comunidad donde se desalojaron aquella vez, pero esta vez traspasaron los límites legales que le permiten. Esto es totalmente distinto. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Excelente comunicador. Y ay, gracias. De aquí de nosotros los, no sé cómo decirlo. De los franco macorizanos.
Gracias, sí, buen día. Oiga, quiero decirle también sobre el señor Alex. No llevo nada en contra de él, pero qué frondosas están las matas. Y acúseme del tema que, pero sí, sobre el mismo personaje, del frente a la Yoma y al mercado, qué bellas están. Ustedes la han visto, vayan a pasar el video. Voy a tener que verla, no la he visto. Sequecita. Ah, no se han prendido. Vamos a darle un tiempecito. Miren, vamos a darle un tiempecito. Vamos a escuchar entonces declaraciones a este respecto del alcalde, si la tenemos lista, que fueron tomadas de NTN, nuestro departamento de noticias. Vamos a verlo. Si hay una violación de sus derechos, proceder. Hay que ver hasta dónde esa denuncia tiene ganancia de causa. Nosotros les invitamos a los policías municipales a que hagan el trabajo firme. Lamentablemente a nadie le gusta que le vayan a cobrar multas, ya que hay una ordenanza que habla de que si usted tiene basura en el frente de su casa, si tiene escombro como arena, block, ¿verdad?, está construyendo sin un permiso, y si tiene el permiso y tiene escombro en el frente, tendrá que pagar multas, porque hay muchos accidentes, los niños tienen que ir al pavimento, los discapacitados no pueden, tienen que abandonar las aceras, y creo que es justo que se ordene. Entonces la gente, pues cuando le van a poner estas multas, siempre están queriendo pues precisar situaciones que las respetamos, pero le invito a que si tienen las pruebas, que vayan a las instancias del lugar, y nosotros también pueden venir aquí y le vamos también a apoyar siempre y cuando esto sea verdad. Lo que sí importa es lo que estamos haciendo, que estamos mandando a que las personas nos ayuden, y a través de multas que hemos tenido que implementarlo, a no tener basuras en el frente. Que la basura, cuando llegue el camión, que ustedes lo estén viendo, entonces sacan su basura. Esto es muy importante, de igual los escombros. Hay personas que conectan el agua, se le da el permiso a INAPA, nosotros le permitimos, le damos un permiso para que abran. Señores, yo no sé, al alcalde se le fue a abordar por el tema que cometieron los policías. Qué pena que el alcalde desvíe su y diga lo que él quiere decir. En eso, alcalde, me va a encontrar de frente. No es posible que usted, sabiendo a la vista de todo que los policías municipales no debían de cruzar, mande un policía ahora mismo a un raso, a un policía de la PN, que tiene autoridad para, como fuerza pública, para ir a hacer un desalojo con una orden de un juez y un fiscal y un alguacil. Y si no tiene esa orden, no cruza una calle. No, perdón, no cruza una puerta, ni toca la puerta. ¿Quién le ha dicho a usted que puede un policía municipal sin funciones, sin calidad, hacer eso? Y por otro orden, ¿cómo se le ocurre, señor alcalde, que una persona que tiene ocupaciones, que está saliendo de su casa a las 7 de la mañana y sabe que hoy se va a pasar el camión, no saque la basura porque usted no quiere ver funda? Tiene que verse la funda en Estados Unidos, usted que ha viajado, que ha vivido, porque Alex Díaz ha vivido en Estados Unidos. Alex, donde vivía era en Estados Unidos la última vez, cuando hizo el rancho y toda esa cosa, él vino de retirada. No fue. Y sabe que Estados Unidos tienen los días y los horarios y se saca la basura. Y usted ve esa funda, ve, pero no diga que uno tenga que estar esperando al camión, velando el camión. Y si le da la gana no pasar, como ha pasado. Si se dañó, es culpa de los que lo están poniendo a disposición. Por Dios, tengamos un poquito de razonamiento. Se está usted ocupando de cosas que le está ocupando demasiado tiempo a eso. Dedíquese a vigilar que sus policías no tienen
facultad para eso, señor amigo Alex. Vamos a una llamada. Buenos días. Buen día, Francis. Buen día. El equipo que está ahí. Sí, es de la Castellana que estoy llamando. Es Pacheco. Bien, Pacheco. Sí, pensé, mira, que habías llamado antes. Está súper equivocado. Por ejemplo, aquí la basura pasa los viernes y los martes. Y nosotros tempranito sacamos la basura a la acera. Sin embargo, a veces se llevan dos días y la dejan ahí. Y a veces también, generalmente, ellos vienen en la tarde, pero en la noche, en la mañanita que la sacamos. Entonces, la gente tiene que trabajar, o el ayuntamiento va a mantener a todos los padres de familia que tienen que salir a trabajar para esperar que el camión venga en la noche a recoger la basura. No. O bien sea, que él está de pata, está fuera de orden. Totalmente. Y es un irresponsable desde ese punto de vista. Totalmente fuera de orden. Ahora, estamos de acuerdo, sí, de que la gente, si el camión va a pasar, por ejemplo, y la sacó, después que pase el camión no puede comenzar a sacar basura el mismo día. Ahí no estamos de acuerdo. No. Todos debemos cooperar. Pero la institución es la que debe poner la mayor regla y anunciarlo frecuentemente de que tal día va a pasar la basura. Y si lo anuncian, y si tienen los días marcados, debe pasar el camión. ¿Entiendes? Porque sí, a veces dura el día entero y hasta dos días. Generalmente en el estanque San Martín también se dan. Y te voy a decir... Pero además, Francis, escúchame, el asunto este de los letreros, yo veo que hay letreros en la calle puesto, que el ayuntamiento supuestamente lo está cobrando. Entonces desbarató una serie y lo tiene para como medio sacar dinero, para que también afecta visualmente el entorno. Es bueno que diga dónde están esos letreros para que ellos puedan proceder entonces a buscarlo. Sí, porque la ciudad es grande. Sí, pero ustedes lo saben porque están ahí desde varias empresas. Bien. Por ejemplo, Telenor tiene alguno en la calle, en la acera, puesto. Sí, sí. Entonces, bueno, esos son, mira, Pacheco, okay, esos son los de Backlight. No es de Telenor. Eso es otra empresa. Pero esos tienen, como en Santiago, como en Santo Domingo, fueron adquiridos de una empresa que se instaló aquí hace muchos años y vendieron los derechos a Backlight, que es otra empresa que no es de Telenor. Que no es Telenor. Entonces, esas tienen sus permisos para proyección de publicidad urbana y tiene esa característica porque se dedica a la venta de publicidad urbana. Mira, ahora, si hay uno de esos que obstruye el paso peatonal o el tránsito, haga la denuncia que aquí se la vamos a pasar, porque sé que Backlight va a tomar las medidas y va a producir un cambio de posición o lo retirará, porque eso se llama ser responsable. En eso no me la menor duda. Volviendo al tema local, creo que el alcalde se está ocupando de unos temas que le van a quitar mucho tiempo y se va a embarcar en situaciones jurídicas. Por lo que vi ahí, un señor propietario de una casa tiene toda la razón. En este caso, el ayuntamiento no tiene la razón de ir a una propiedad privada, cruzar su puerta y sacar un mueble y quemarlo. Ahí hubo un exceso de poder. Pero claro, y una falsa acción. Ahora vamos a otra llamada antes de ir. Buenos días. A lo buena, Francis. Buenos sí días. Te digo lo que está pasando con el sistema de la basura. ¿Qué está pasando? La basura, ellos no tienen un día fijo para pasar. Entonces, cuando ellos pasan volando en un camión y uno huyendo detrás de un camión con una funda de basura. No quiere que la pongan en ningún lado. No. Entonces, no. Le digo dónde se paran ellos, a donde le dan su cuarto. ¿Cómo? ¿Así que está? A su cuarto ellos se paran. Sí, así que eso está. Bueno, pero eso se puede llamar a la empresa. Puede llamar a la empresa y denunciar eso. Aquí no se puede llamar a ningún lado porque aquí no hay ley. Usted llama y lo que le será en el teléfono. Ahí anda un rubio en la Castillo y que con unos recibos y que cobrando la basura. Pero ¿qué es lo que van a cobrar? Si la basura tengo yo que montarla en mi carro, con un bajo basura en el carro, para llevarla para no sé para dónde, para tirarla. Y donde la voy a tirar, tampoco quiere que la tiren. Porque es basura y eso viene. Bueno. Señores, ellos se paran ellos, Julio. El primo que le dan su cuarto, ellos se paran
Ay, Dios mío. Buen día. Buen día. Buenos días. Pues eso está grave. Al ayuntamiento que se ponga a la vigilancia de sus responsabilidades, ya que... Pero si va a la compañía, eso se puede corregir, lo que dice nuestro amigo. Bueno, que nos llama. Pero mira, tengo aquí, eso antes se corrige. Ya finalizar, en el WhatsApp, a Nicole Tejada. Vamos a ver si me abre. No me... Nicole Tejada. Ahí está, Nicole Tejada. Ya está ahí. Sí. Bien, lo único que no me abre aquí en la tablet. No lo puedo ver. Visualizar, no. Vamos a ver si ver. Me acercan el monitor más rápidamente. Porque no me abre aquí en la tablet. Vamos a ver. ¿Qué dice Nicole? Agradeciéndole a usted que nos esté sintonizando. Buenos días en la urbanización Campo Fernández. Es para exponer nuestra preocupación porque los trabajos de drenaje pluvial que se iniciaron están detenidos desde hace casi un mes. Según tenemos entendido, no se le ha pagado a la cubicación al ingeniero Martín Arias, quien está a cargo y ha estado haciendo un buen trabajo. Quisiera que nos ayudaran en ese sentido para que ustedes sean portavoces de nuestra preocupación ante la luz pública. El ayuntamiento es quien está a cargo de dicho trabajo. Por favor, dejarnos saber. Ya saben, por favor, a la gente del ayuntamiento que nos haga saber qué pasa con los drenajes de la urbanización Campo Fernández. Sí. Estel Vargas, la invasión a la propiedad privada es un delito. El asunto, el asumir roles que no le otorga la ley es un delito también. En lo de uno podemos alojar a quienes querramos, pero también debemos pedir a los inquilinos higiene y salubridad, pues eso sí afecta a todos. Las autoridades pueden ir e indicarles normas de convivencia, higiene, pero no actuar así, difícil, cuando no mandamos ni en lo de uno. Eso es verdad. Importante opinión. Gracias, Esther. Dania, de Urbanización Los Maestros. Nos están llenando de basura, dice Dania. Buenos días, bendiciones. Ale quiere que comamos basura llena de gusanos. Tenemos que sacarla porque no podemos aguantar la basura. En la casa, el mal olor, los maestros están llenos de basura. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Para finalizar, que el ayuntamiento exija a Móvil Soluciones cumplimiento de su rol. Señores. Bueno, ahí terminamos ya por hoy. Gracias por estar con nosotros. Mañana será otro día aquí en De Mañana. Ahí está.